bellos son los días, y en tu compañía he vuelto a nacer. Me sirve de guía, ángel de mi vida, y esta melodía me vuelve a traer. Estamos hechos el uno para el otro, como el queso cuando se derrite en el risotto. Soy el detergente que limpia todo tu mancha, tu Don Quijote, tu Sancho Panza. Porque cuando tú me tocas me gusta, me hablas al oído y me gusta, me dices un te quiero y me gusta. Estás viendo El Amor lo Manejo Yo. Marco, no puedo creer que me está haciendo una cosa así. Mire, yo no sabía que esta oportunidad iba a pasar en serio. Oye, ya, pues córtenla, en serio. No quiero campeón, en serio. Sí, Victoria, nosotros venimos a dialogar. ¿Dialogar? ¿Le parece que esta es una manera de dialogar? Ya, Vicky, tranquila. Los están acusando injustamente. Señorita, mire, reciba este documento que elaboramos aquí en el barrio. Léalo y se va a enterar de muchas cosas. ¡Qué vecinos! ¡Queremos que nos escuchen fuerte! ¡Alonso! ¡Alonso! ¡Por favor, cállese! ¡Yo estoy dispuesta a conversar! ¡Así no se puede dialogar, señores! ¡Por favor! ¡Silencio, por favor! Victoria, Alonso García, su gerente, está acusado por participar de una asociación ilícita contra nuestro barrio. Señorita, hay una investigación, un procedimiento que hay que respetar. ¿O usted se cree más sabia que la justicia? No, fíjese, no me creo más sabia que la justicia. Pero las pruebas son contundentes. Eso lo dirá un tribunal. Mira, Victoria, ¿sabe qué? Mire, si esto no es mala contra usted, ¿se da cuenta? Es que en el barrio están pasando cosas graves. ¿Sabe lo único grave aquí? Es verlo usted ahí, protestando en contra mía del otro lado de la reja. Mire, yo le puedo explicar, de verdad. No tiene nada que explicarme, Marco, ya entendí. Usted está allá y yo acá. Así que ahora decídase. ¿De qué lado está Marcos? ¡De nosotros! ¡De nosotros! ¡De nosotros! ¡De nosotros! Lo siento, Victoria, pero yo estoy con mi gente. Padrino. Fijao, te dije que íbamos a salir de esta, pues lo logramos. Muchas gracias. Porque la verdad, este lugar es espantoso. ¿Necesitas algo? ¿Estás bien? No, gracias. Lo único que necesito es una ducha. Pero bueno, cuénteme cómo fue todo. Bueno, dicen que las pruebas desaparecieron, pero nosotros creemos que nunca existieron. Ah, más encima ustedes sabían que esto era un montaje para inculparme. Los pienso demandar. Haga lo que tenga que hacer, señor, que nosotros haremos lo mismo. Padrino, así que estoy libre de todos los cargos. Totalmente limpio. Pero te tienen ganas. Así que ten mucho cuidado con lo que haces de aquí en adelante. No se preocupe. Yo nunca tropiezo con la misma piedra. De verdad, muchas gracias, padrino. No, más que agradecerme a mí, debes darle las gracias a Laura. Porque lo que yo hice no fue nada comparado con lo que hizo esta mujer. ¿En serio, Laura? Me pediste ayuda. No te iba a fallar. Bueno, vámonos entonces. Yo estoy listo, ¿verdad? No, un segundo. Me tiene que firmar estos papeles. Por favor. Encantado. Que les quede claro que están alterando el orden público y que esto es un atentado en mi contra. ¡Ah, no se haga la víctima, por favor! ¡Fue solo un huevo! Señor Guerrero, yo lo autoricé para asistir a una asamblea, no para venir a protestar en contra mía, sí, en mi fábrica. En esa asamblea se acordó venir para acá y aquí estamos. Claro. Pues. Usted no tiene opinión, no tiene criterio, no, señor. No, porque yo no puedo. O sea, si ellos deciden venir para acá, yo tengo que acompañarlos. Llévese a su gente de acá. ¡Sáquela! No, porque la empresa Duque tiene que pronunciarse con respecto a la situación del señor Alonso.
a echarlo. Aunque parece que los intereses de la fábrica coinciden con las actitudes que él tiene, ¿no? Nadie me va a venir a decir lo que tengo que hacer. Agarren sus cosas y váyanse. ¡No, señora! ¡No los moverán! ¡No los moverán! Entonces, aténganse a las consecuencias. ¡No los moverán! ¡No los moverán! ¡Álvarez! ¡Llama a carabineros! No se preocupe, señorita Victoria. Los refuerzos ya vienen en camino. No hay que los hechos. Creer que me haya pasado esto en mi propia fábrica. Bueno, creí que llegaran los pacos. Fueron muy delicados que llegamos. Pero ¿cómo van a ser tan idiotas de no darse cuenta que la protesta era del otro lado de la reja? Bueno, Vicky, pero más para los dos lados. Ya, filo, si ya se acabó. Oiga, jefa, ¿y qué va a pasar con el lanzamiento? Porque los chocolates están listos, ¿eh? Llegar, empaquetar y lanzar. Perdóneme, pero se suspende. Yo no puedo relacionarme con esta gente de esta manera, no. Alcides, vístase, por favor. Sorry, hermana, que te contradiga, pero yo encuentro todo lo contrario. Este es el mejor momento para hacer el lanzamiento. Hay que llamar la atención de la prensa para que vean que la fábrica Duque sigue su camino. Eso, jefa, lo mismo digo yo. O sea, yo creo que la sociedad está preparada para robar mi dulce mano. Sí, 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 pero puede ser en otro momento, no ahora, porque se nos van a tirar encima, por favor. Ya, pero al menos piénsalo. ¿Ok? Si nos retrasamos, sería como asumir que nos afectan sus protestas. Lo voy a pensar, lo voy a pensar. Bueno, anda a decirle a la gente del aseo que limpie la entrada. Tiene que estar impecable. Yeah. Al siguiente, por favor. Ya, no, 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 no. Salga de aquí. Ah, yo tengo que cambiar. Por favor. Gracias. Salga. Por favor. Deje la puerta cerrada. ¿Cerró? Por favor. ¿Alonso? Estoy libre, mi amor. ¿Qué? Sí, qué felicidad, mi vida. Nos vemos en tu casa y te cuento más. Bueno, por lo menos conseguimos algo. Sí, pues, sí. 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 Ahora tenemos que ver cómo seguimos para adelante, ¿sí? Oye, la cara en la Victoria Duque cuando te vio. Ah, no, sabe que no me diga nada, mire. Bueno, pero se va a tener que acostumbrar nomás. Porque ya sabe que así es la cuestión. Yo creo que hace mucho tiempo que en este barrio no se veía una marcha tan grande, tan fuerte como esta. Es verdad, pero hay que seguir insistiendo. Y si nos tira de guanaco encima, ahí tenemos que seguir. Ah, ay, no, pero una cosita, por favor. ¿Por qué no buscamos otra forma de protestar? Porque yo no estoy para estos trastes ya. Bueno, podemos buscar la forma que más nos acomode. Sí, ya. Bueno, ¿y tú? ¿Con qué cara vas a llegar mañana a la fábrica? Yo no sé cómo tienes estómago para seguir trabajando ahí todavía. Ya, pero no te vayas en eso, conejo. Perdón, me voy en la que quiero, ¿no? Si es que, yo creo que ya es momento que dejemos las cositas bien claras. ¿Ah, sí? Sí. Ah, pero qué bien, quieres aclarar las cosas, perfecto, aclarémoslas. Pero ¿sabes qué? Yo creo que tú tienes todo bien claro, fíjate. Y no te voy a dar en el gusto, Marco. Terminamos. No, no, a ver, ¿para dónde vas tú? Deja eso ahí. Juguito para ti. Ay, Emilio, no soy una niña. Sí, eres una niña. Sí. No. Oye, oye, oye. Dime una cosa, Alonso. ¿Era culpable o no era culpable? No, cacho. A mí la vi que mi hijo que inventaron las pruebas. Ay, qué país, está terrible. Buena idea. Hagamos un salud. Eso. Ya. Quiero que hagamos un salud porque Alonso por fin está de vuelta con nosotros. Salud. Salud. Por el papá también. Y no solamente vamos a brindar por eso, sino que también por la honorabilidad que me ha dejado. Muchas gracias, padrino. Y yo quiero darle las gracias a todos ustedes, porque la verdad fue muy difícil para mí estar ahí. Y ahora que siento el cariño de la familia, porque así lo siento, me reconforta. Bueno, entonces salud. Salud. Por el papá también. Oiga, ¿le puedo hacer una pregunta? ¿Sí? Disculpe, que tengo una curiosidad. Oiga, ¿eso que ocurre en las cárceles entre los internos es verdad? ¿A qué te refieres, Emilio? Emily. No, pero es que yo he escuchado, quiero aprender. Emily,
Alonso estuvo detenido, pero no en la cárcel. Ah, ya, ahí sí, entiendo, claro. Aprovechando que estamos todos juntos, me gustaría que conversáramos sobre lo que viene. ¿Qué es lo que viene? Bueno, la detención de Alonso es solamente el primer paso de esta gente para liquidar la fábrica. Y me temo que van a tener otro tipo de acciones. ¿Tan heavy, eh? Sí, mijita, así es. Sí, porque uno de estos movimientos sociales sabe cuándo comienzan, cómo comienzan, pero no cómo terminan. Exacto. Así que yo, bueno, como abogado y padrino de Alonso, me tengo que preocupar de su bienestar, por supuesto. Y el de ustedes también, pues, mi vida. Buenas mozas, señoritas y señora. Pero, ¿y qué tenemos que hacer? Bueno, primero que nada, tenemos que proclamar a los cuatro vientos la inocencia de Alonso. Por supuesto. Y en segundo, tenemos que preocuparnos de un plan de reacción. ¿Y eso sería cómo? Bueno, tratando de impedir que esta gente del barrio crea que puede ganar esta batalla. Porque ellos van a tratar de liquidar la fábrica, enlodando como sea los duques, mezclando los problemas. Bueno, pero eso podemos pensarlo bien después. Ahora celebremos algo. Bueno, sí, sí, sí. Además que la comida se va a enfriar. Pero hay algo que no se ha enfriado todavía en mí, que es mi amor por ti, mi amor. Ahora no hay nada que nos impida casarnos. Precisamente sobre eso quería hablar. Pero yo creo que ustedes quieren algo simple, es cierto, pero... la verdad que además de celebrar el matrimonio de ustedes, hay que celebrar la libertad. Ay, sí, toda la razón. Aparte que uno se casa tantas veces en la vida. No tantas, hermanitas. Pero por eso vamos a hacer una fiesta cuando nos casemos por la iglesia. Por ahora queremos algo sencillo, algo pequeño. Mi amor, pero la vida es ahora. Eso, es ahora la vida. Si nadie se opone, me encargaría yo hacerme cargo de la fiesta. Yo me pongo con todo, por supuesto, a todo lujo. Ah, un encuentro maravilloso. ¿Qué opinas, mi amor? Sí, por supuesto. O sea que... ¿Sabía quién? Sí. Se viene. Sí, por supuesto, el matrimonio se viene. Se viene. Ya, pero vamos a... Ya, vamos. Está bien. Pero ¿cómo van a terminar? Pues chiquillos, si ustedes hacen tan linda pareja. Oye, Isabelita. Pues, ¿qué? Yo creo que es mejor que los dejemos solos. Bueno. Linda pareja. Eso ya fue hace mucho. Bueno, no va a decir nada, no sé. Te da lo mismo. La cagué, conejo. Tienes razón. Me bateaste y me lo merezco. Tú lo ibas a hacer primero, ¿no? Juro que cuando yo te pedí volver conmigo era porque de verdad lo sentía. Porque yo quería... Quería sentar cabeza. Yo me decía... Marco, tenés que sentar cabeza. Y la única persona con la que yo quería hacerlo era contigo. Querías. Tú lo dijiste. Ese lugar ahora lo ocupa Victoria. Yo sé que no voy a poder estar con ella, lo tengo claro. Sé que nunca voy a estar con ella, pero... Hay algo en mi corazón, hay algo en mi cabeza que se niega a reconocerlo. Yo nunca tuve problemas con eso, nunca. O sea, las mujeres entraban y salían de mi vida así, y yo nunca me enganché con ella. Bueno, salvo contigo. Tú siempre fuiste especial. Pero no sé qué me pasa. Yo sé lo que te pasa. Te enamoraste de ella. Perdóname, conejito, no. Yo no quise arrastrarte a esto. No quise que fueras parte de esto. O sea, yo quería que las cosas fueran distintas. Está bien. Está bien. Si también en algún lugar yo también tuve la culpa. Yo sabía que me estabas usando para sacarte de la cabeza de Victoria. ¿Cómo?
Sí, yo también te usé. Yo tuve una separación difícil. Me sentí muy sola. Y por eso acepté estar contigo así. O sea, inconscientemente. No, no sé, lo típico de donde fuego hubo... Cenizas quedan. Claro, pero parece que eran pura ceniza. Lo nuestro no aprendió. No aprendió. Sí, siento que estoy como bebiendo mi propio veneno ahora. Ay, cachorro, te pongas ciútico. Sí, en serio. Perdóname ya. Yo, ¿sabes lo que siento? Que estoy cada día, como, no sé, como más viejo. ¿Y ese descubrimiento? No, de verdad, no te rías, porque es algo que me pasa. Siento que ya no me importa tanto con quién me acuesto, sí. Sino que ahora a mí me importa mucho más con quién me voy a levantar. Sí, te estás poniendo viejo. Está bien. Y además tú eres tan jovencita. ¿Qué vas a hacer con un viejito como yo? No sé, yo quería cuidarte. Sí. Está bien. Linda, ¿qué tienes que hablar conmigo que me hiciste subir tan urgente? Ay, ya. Estuve recordando. Y bueno, revisé unas fotos antiguas. Pues un poco melancólica. Y estuve viendo álbumes y imágenes de la empresa, de todas las campañas que tuvimos. Ay, Natalia, ¿por qué haces eso? Si tú sabes que eso te hace mal, la última vez que vino crisis de pánico. Ay, sí sé, pero es que yo necesito entender. Ya quiero dejar de huir de todo esto, mamá. Ya. A ver, ¿qué quieres saber? ¿Por qué yo? ¿Por qué el papá me escogió a mí como niña duque? Pero, mi amor, pero eso es clarísimo, porque eras una niña preciosa, histriónica, siempre estabas actuando. ¿Quién más que tú podría haberlo hecho? Ya, bueno, ya, mira, yo hice un orden cronológico de todo esto, de todas las fotos, y hay un bache gigante de fotos que no están, que se perdieron, que, bueno, algunas otras yo también destruí, algunas crisis y problemas que tuve, y yo tuve que haber pasado muchas horas sacándome fotos. Bueno... No sé, algunas sesiones eran más largas que otras. Pero bueno, descubrí algo. ¿Qué descubriste? Descubrí que todas las fotos las sacó el mismo fotógrafo. Sí, pues, sí, por supuesto. Sí, estaba escrito ahí detrás de las fotos con un... Claro, sí, era Donoso. Donoso. Sí, Donoso, sí. Donoso, él era muy amigo de tu papá, hizo todas sus campañas de la fábrica y... Oye... Te regaloneaba mucho. Yo quiero conocerlo. Quiero ir a su estudio. Quiero ver si es que por algún milagro de la vida él tiene algún archivo guardando todas esas fotos que se perdieron. Y no lo digo solo como mujer. Lo digo como actriz, mamá. Yo siento que esto me puede servir a mí en mi carrera como una especie de memoria emotiva. Yo solamente voy a dejar que vayas si eso no te hace daño. ¡No! No, yo ya no soy una niña. Yo ya crecí. Eso espero. Te lo juro. Te lo juro, de verdad. Ya, mi amor.
no soy una adolescente para dar dando este tipo de espectáculo. Qué tonta, qué tonta, si sabía. Yo sabía. Ay. Yo sé que esto es difícil, pero créeme que va a ser para mejor. Siempre encontré que Marco era un poco mayor para ti. Ay, papá, como si fuera un viejo. No, pero nunca te tomó en serio de verdad. Yo pienso que él jugó contigo y eso me molesta con él. Bueno, es culpa mía, también yo permití eso. Sí, eso es verdad. Pero no podemos mandar al corazón. Yo también sé lo que es sufrir por amor. Estamos fregados. Estamos destinados. Igual estoy molesto con Marcos. Le pedí que esto no pasara, porque no quería verte sufrir. Sí sé. Pero no piensa en eso, papá. Piensa que fui yo la que terminé. Y soy yo la que estoy sufriendo. Asustaste, monstruo. ¿Bien, tú? Bien, bien. Uy, se ve una silla. Sí. ¿Qué está haciendo aquí, hijo? Vine a ver a la señorita Victoria. Ah, por eso dijo que venía. Sí. Oye, ¿están de celebración? ¿Eh? No sabe. ¿Qué pasó? Soltaron a Alonso. ¿En serio? Pero no estuvo nada dentro. O sea, ¿verdad lo que dicen eso? ¿Que con la platita baila el monito? Parece, pues. Sí. Permiso. Buenas noches. Tiene que ser muy importante para que se haya atrevido a venir hasta acá. Sí. Permiso, me llama. Pues. Cierra la puerta, Emilio. Sí, claro. Bueno, yo quería venir a hablar con usted porque quería pedirle disculpas por lo que pasó. No me gusta la gente desleal, pero de eso vamos a hablar en otro momento. ¿Está bien? Ya no estoy con la nueva ley. Terminamos. Bien bonita la que te mandaste. Te saco de una y te metes en otra. ¿Qué quiere decir? ¿Cuándo me ibas a contar lo del embarazo de Laura? Ah, ya lo sabes. Sí, ya lo sé. Bueno, no creo que este sea el momento ni el lugar adecuado para conversar sobre eso. Así, ¿y cuándo es el momento y el lugar adecuado si no te has separado de Victoria desde que saliste de la cárcel? Bueno, ¿Victoria? Ay, pensé que estaba acá la Victoria. Oh. No, no está acá, Elena. ¿Interrumpí algo? No, para nada. Estamos poniéndonos de acuerdo con mi padrino acerca del cóctel, ¿verdad? Sí. Ah, ya. Los dejo entonces. Vale. Permiso. Imbécil. Tienes suerte de que Laura esté enamorada de ti. Si no te imaginas el lío que se armaría. A ver, perdón, padrino, pero ese problema es mío. Además, no creo que afecte a nuestros planes. Ah, no, no. Mira, estoy empezando a dudar de tus capacidades. Es más, estoy empezando a dudar de tu intelecto. Yo sé lo que hago, fíjese. ¿Ah, sí? ¿Lo sabes? Mira, ¿sabes tú lo que ese embarazo puede significar? ¿Ah? Un problema, primero, con el plan de tu matrimonio con Victoria. Segundo, con el plan de la compra de terrenos. ¿Ah? Por favor. ¿Por qué no pensaste en eso antes de encamarte con Laura? Lo siento. Tampoco lo planifiqué. No basta con sentirlo. ¿Sabes? Yo ya debería haber hecho un brindis por tu imbecilidad. Escúchame, Alonso. Ese embarazo no puede continuar. No entiendo para qué me dice esto. Bueno, porque quería decírselo yo personalmente. Así me siento un poquito más aliviado. ¿Algo más? Sí, sí. No se mueve. ¿Qué pasa? Es que las tuve que esconder, pero le traje estas flores. Muchas gracias, no tenía para qué molestarse. ¿Algo más?
nada más. Buenas noches, Marcos. Buenas noches. ¡Linda! Mamá, ¿qué hace acá? Estaba... vine a buscar una copa de champaña, no encontraba. Ya, mi amor, pero eso pídaselo a Emilio. Tienes que estar con los invitados. No dejes tan solo a Alonso. Ya, ya, venga. Que no puede continuar ese embarazo. ¿Qué quieres que haga? Estás a punto de casarte con Victoria. Bueno, ya le dije, esto está fuera de mis planes. Por eso mismo. Estoy cansado de tus torpezas. Ya. ¿Y qué quiere que haga? Yo no lo sé. Ese es problema tuyo. Pero lo que sí sé es que ese niño no puede nacer. Yo no voy a permitir eso. ¿Ah, no? No. ¿Y qué vas a hacer? ¿No querías jugar en las grandes ligas? Perdóname, pero como lo estás haciendo, no te alcanza ni para cola de segunda división. Mire, yo veré lo que hago, pero Laura va a tener a ese niño. ¿Ah, sí? Sí. Yo sé cómo solucionas tú los problemas. Eres un fiasco. ¿Sabes? Estoy cansado de solucionarte los problemas. Estoy cansado de estarte ayudando en todo. ¿Qué quieres ahora? ¿Que le saque los flatitos a tu guagua o que le cambie los pañales? Por favor. Escúchame bien, Alonso. Ese embarazo no puede seguir.